que en la embajada de Israel están retirando chicos ensangrentados, mujeres, niños, hay gente destrozada. La tragedia en Buenos Aires se vuelve a repetir. El atentado contra la sede de la AMIA ocurrió el día 18 de julio de 1994. A las 9.53 horas, un coche bomba, un vehículo Renault Trafic conducido por un militante de la agrupación terrorista Hezbollah, el libanés Ibrahim Hussein Berro, conduciendo dicha camioneta, se incrustó contra la sede de la AMIA a las 9.53 horas, produciendo 85 muertos, más de 151 heridos y una innumerable cantidad de daños materiales. Pudimos determinar, luego de casi 2 años de intenso trabajo, que el atentado había sido organizado, planificado y financiado por las máximas autoridades de la República Islámica de Irán, los funcionarios de aquel entonces, concretamente encabezados por su expresidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, su ex canciller Ali Velayati, el ex ministro de Informaciones Ali Farajian, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezaghi, y el ex jefe del grupo Al-Quds, actualmente nombrado ministro de Defensa, Ahmad Bahidi. El brazo ejecutor de esta orden impartida por la teocracia iraní fue la agrupación terrorista libanesa Hezbollah, que actuó en este caso como lo hace habitualmente, como un mero apéndice de la voluntad de Teherán. Es decir, en la zona de triple frontera se gestó gran parte del apoyo local al atentado y de esa zona se nutrieron los principales elementos que tenían una visión muy radicalizada del Islam y que vinieron a Buenos Aires, en primer término a difundir esta doctrina y en segundo término resultaron siendo parte del apoyo local que se utilizó para el mismo. La cantidad de muertos ascendió al número de 85. No eran todas personas que trabajaban en la sede de la AMIA, muchas de ellas sí, pero también había muchas personas circunstanciales que pasaban por la calle, obreros, albañiles que estaban trabajando, porque para ese entonces la AMIA estaba en refacciones, personas que pasaban circunstancialmente. O sea, hay historias aterradoras y es absolutamente variable y heterogéneo la cantidad de personas que han muerto. No solo gente que trabaja ahí, tampoco solo gente de religión judía, pero con un denominador común. Eran todos inocentes y ninguno de esos tenía por qué morir en un atentado tan cruento y terrorista como fue el que demolió la sede de la AMIA ya hace poco más de 15 años. Ese día, un día lunes a la mañana, se nos había asignado hacer un trabajo adicional que tenía que resolverse rápidamente. Como era el primer día de las vacaciones de invierno, le pedimos a Paola si nos puede dar una mano en realizar ese trabajo. Concretamente era leer algunas escrituras y obtener algunos datos de unos edificios propiedad de AMIA. Paola no era empleada de AMIA, no había entrado nunca al edificio de la AMIA y bueno, como no tenía nada que hacer en sus estudios, decidimos pedirle y ella decidió acompañarnos. Ella estaba en el segundo piso, en la parte de administración al fondo, y en un momento dado le pidió a Ana que quería tomar un café. Bueno, supimos que cuando explotó la bomba, Paola había abierto la puerta del ascensor y había salido en la planta baja, que fue exactamente en el lugar donde explotó la camioneta. Bueno, falleció Paola, falleció el chico que le traía el café. 2 días después se nos informó que habían detectado uno de los cuerpos que estaba en la morgue como el cuerpo de Paola. Cientos de personas murieron como resultado de estos atentados. En el año 2007, el entonces presidente Kirchner pidió aquí a esta asamblea a la República Islámica del Irán que accediera a la extradición de funcionarios de ese país que la justicia argentina reclamaba para poder investigar acabadamente y deslindar responsabilidades en materia de este grave atentado.
El año pasado, aquí mismo, yo volví a solicitar a las autoridades de la República Islámica de Irán que accedieran a este pedido. Sin embargo, nada de esto ocurrió, sino que este año, precisamente, uno de los funcionarios cuya extradición era solicitada por el fiscal que interviene en la causa, fue ascendido al grado de ministro. Por eso, humildemente, como presidenta de la República Argentina, voy a volver a reiterar una vez más ese pedido de lograr que los funcionarios a los cuales la justicia argentina les asigna responsabilidades puedan ser extraditados, no para ser condenados, sino para ser juzgados y para poder hacer uso de todos los derechos y garantías de los que tienen todos los ciudadanos argentinos y extranjeros de nuestro país. Lo único que les quiero decir es que con el terrorismo no se juega. El terrorismo no es un fenómeno de tipo político, sino que es un fenómeno de tipo asesino. Desde la política no se puede pretender las ideas matando al prójimo. La política es otra cosa. A mí me da la sensación de que en el momento que el fundamentalismo islámico, el terrorismo islámico, decida cometer un atentado en América Latina, no va a tener grandes dificultades para hacerlo. Creo que solo les queda por decidir en qué lugar lo van a hacer y cuándo, pero no cómo, porque creo que ya tienen las bases echadas ya hace mucho tiempo y esto es una situación sumamente grave de la cual hay que tomar las autoridades correspondientes de cada país debida nota.